el programa de las mil emociones, hombres por los aires, patadas voladoras, la mejor lucha al ras de la lona, como a ti te gusta Puerto Rico, aquí por tu canal 5, Bola Televisión, te habla el hijo de doña Mélida, Hugo Sabinovich. Tenemos un programa tremendo durante esta hora, super encuentros. Veremos nada menos que al primer retador del campeonato universal, mano de piedra, Ronnie Garvin en acción cuando se enfrentó al Invader número 3. Veremos en este programa tremendo choque, el coreano Kim Dok tratando de vengarse de lo que King Kong le hizo a su compañero TNT. En este programa Kim Dok se enfrenta a King Kong. Veremos también a Brad Anderson, primer retador al título mundial junior completo en acción. Y en el evento superestelar de este programa veremos nada menos que al Invader número 1 y al Bronco número 1, campeones mundiales en parejas, enfrentarse a la nueva pareja que trae a Puerto Rico, el general Skander Akbar de State Patrol, el teniente James L. Wright y el sargento Dudley Do Wright. Ese es el evento estelar de State Patrol en este programa contra el Invader y el Bronco número 1. También entrevistas con tus luchadores favoritos y tendremos una entrevista interesante con mano de piedra Ronnie Garvin. Vamos a hablar, amigos, sobre unos cambios que han surgido. Como ustedes saben, el domingo 12 de mayo a las 4:30 de la tarde se iba a presentar una grandiosa cartelera en el Coliseo Arquelio Torres de San Germán. Era la cartelera que había sido denominada a Tarde de Campeones debido a que se está instalando el aire acondicionado en el Coliseo Arquelio Torres y las facilidades no van a estar listas para la fecha. Pues en vez de suspender la cartelera y debido a llamadas que hemos recibido de muchos de los fanáticos del área este de Puerto Rico, la cartelera sigue en pie, se ha cambiado de lugar. La cartelera Tarde de Campeones irá al estadio, al Parque Isidoro García de Mayagüez, la misma fecha, domingo 12 de mayo a las 4:30 en el Isidoro García de Mayagüez, con precios súper especiales. Entrada general $5, menores de 11 años $2. Repito, la cartelera Tarde de Campeones se celebrará en el Parque Isidoro García de Mayagüez, domingo 12 de mayo a las 4:30, con precios especiales. Entrada general 5, menores de 11 años $2. A continuación, la cartelera, ¿cómo va? Por el campeonato universal, Carlitos Colón defiende ante mano de piedra Ronnie Garvin. Por el campeonato mundial en parejas, el Bronco y el Invader defienden ante los famosos Samoan SWAT Team. Veremos por el campeonato de la televisión, hay un cambio aquí. King Kong defiende, ya que TNT está fuera de acción, no puede luchar. Defiende King Kong ante nada menos que el Giant Warrior. Por el campeonato mundial femenino, veremos a la Monster Reaper defender. Y aquí también hay un cambio. La dominicana Marilis, mientras estaba entrenando, se lastimó un tobillo. Por lo tanto, se ha conseguido para que rete a la Monster Reaper, a la ex campeona mundial, la bellísima Candy Divine, estará retando a la Monster Reaper por el campeonato mundial femenino. Los enanitos en acción, Mascarita Sagrada y el Octagoncito se enfrentan a los campeones mundiales, el pequeño Cobarde y el Espectrito. Veremos por el campeonato, veremos también por el campeonato del Caribe con King Dog como árbitro especial, a Supermédico 3 enfrentarse a Action Jackson. Por el campeonato mundial junior completo, Ricky Santana enfrentándose a Brad Anderson, King Dog contra Wild Bill Braddock. Les mencioné que una de las luchas que se presenta en el Isidoro García de Mayagüez será con King Dog como árbitro especial. Ustedes van a averiguar qué fue lo que pasó durante este programa en la primera lucha. También queremos mencionarles que este viernes estaremos a las 8:30 en la cancha bajo techo de Yauco. Este viernes a las 8:30 en la cancha bajo techo de Yauco, Carlitos Colón se enfrenta nada menos que a King Kong. Este viernes en Yauco, en la cancha bajo techo, Carlitos contra King Kong. En un Lumberjack Match, el Invader número 1 y el Bronco número 1 se enfrentan a Action Jackson y al Profe. El Giant Warrior se enfrenta también al poderoso Rat Price. En revanchas en tiempo límite, el Supermédico 3 se enfrenta a Brad Anderson. Miguelito Pérez y Huracán Castillo chocan contra el Samoan SWAT Team. Ricky Santana se enfrenta a Wild Bill Braddock y King Dog se enfrenta nada menos que en superencuentro a Billy Joe Travis. Esto será este viernes a las 8:30 en Yauco. Y repito, la cartelera Tarde de Campeones con precios especiales va en el Isidoro García de Mayagüez, domingo, Día de las Madres, con precios especiales a las 4:30 en el Parque Isidoro García de Mayagüez. Les he dicho todo lo que ha sucedido aquí, qué fue lo que pasó con el Profe Action Jackson. Ellos de momento entraron como bravucones a lanzar retos y esto es lo que nuestro director le va a mostrar en estos momentos. Primero les voy a pedir muy amablemente
que se callen la boca, porque Action Jackson está pidiendo en estos momentos que quiere luchar con el estúpido del supermédico número 3. Hold up, matter of fact, during the BTR from last week, I beat this punk. Él quiere que le enseñe a ustedes primero cómo lo derrotó la semana pasada, pero él quiere esa lucha por el campeonato de la televisión, por el campeonato del Caribe, porque él lo derrotó la semana pasada, y ese estúpido no es nada. Señor director, que vean el video efecto de lo que pasó la semana pasada. Revancha sin tiempo límite, cancha bajo techo de Caguas. Action Jackson contra Supermédico 3. Tremenda patada sobre Jackson, quien se ha llevado al árbitro, el vikingo. Aquí en la cancha bajo techo de Caguas. Tremendo el golpe que recibió el árbitro. Y ahora el Supermédico 3 en contra lona efectiva sobre Action Jackson. Va a buscar altura el Supermédico, segunda. Y ahora la tercera cuerda y se lanza en tremendo cabezazo. Busca la victoria. El árbitro todavía se incorpora. Pudo ser a lo mejor los 3, los 4, los 5 segundos. El árbitro viene y llega a 2 segundos. Eso pudo haber sido la victoria para el Supermédico número 3. Y aquí está el Supermédico 3. Va a intentar y es sorprendido en una heredera perfecta por Action Jackson, que ha sorprendido de esta manera al campeón peso completo del Caribe. Triunfa Action Jackson. Mira el feliz. A ver si te atreves por ese campeonato. Tú eres un cobarde. Todo el mundo sabe que eres un cobarde. Que él te derrotó la semana pasada. ¡Lo aceptas! La lucha es por el campeonato del Caribe. Bueno, lo ha aceptado. Es por el campeonato del Caribe la lucha. Próximo encuentro por el campeonato del Caribe. A una caída o 30 minutos de duración. Pesando 240 libras de Puerto Rico, el campeón del Caribe, el Supermédico número 3. Y pesando 265 libras, y un lugar desconocido, el retador Action Jackson. Con él se encuentra el profe, árbitro, el vikingo. Profesor Eliu González, esto ha sido aquí una sorpresa. Yo no creía que el Supermédico 3 iba a aceptar la lucha. Y esta es por el campeonato del Caribe. Vamos a ver si no cometió el error el Supermédico 3. El Supermédico aceptó el encuentro y Action Jackson entró rápido tratando de sorprenderlo. Él le respondió muy bien y en este momento es Action Jackson el que lo está atacando, Hugo, en una forma bárbara. Eliu, mientras... este momento vemos cómo Action Jackson muerde al Supermédico 3. Este Action Jackson quiere el título del Caribe. Se fueron a los puños desde el comienzo del encuentro. Y aunque es una lucha por el campeonato, no podemos olvidar en ningún momento que los temperamentos están ahí y los golpes ya se han sentido, aunque lleva la mejor parte en este momento. Action Jackson está protestando del conteo al árbitro. Me parece que están buscando un conteo de 3 muy rápido, porque aún ambos luchadores están en muy buenas condiciones, aunque Action Jackson ha estado constantemente atacando y fue sorprendido, Hugo. ¡Wow! ¡Qué clase de patadas! Y ahora un lazo volador. Este se escuchó hasta acá. El público aplaudiendo al joven campeón del Caribe, demostrando que no fue suerte cuando le quitó el título al vaquero Oscar Hall, que es de los grandes y que puede ser y seguir reinando como el campeón del Caribe. Action Jackson ha lanzado las cuerdas. Viene fuerte el lazo. En verdad que ha demostrado al Supermédico número 3 que es un verdadero campeón del Caribe y está atacando a su contrario constantemente. Trató de sorprenderlo a Action Jackson, parecía que lo había logrado, pero en este momento podríamos decir que no ha sido así, Hugo. ¡Fíjate! ¡Mira esto! ¡Se agachó! ¡Y el vikingo le cayó encima! O mejor dicho, el Supermédico 3 le cayó encima del vikingo. Aquí está contra las cuerdas, se lo lleva. ¡Ahí es! ¡Mira esto! ¿Qué es lo que el profe está haciendo? El profe se puso algo en la máscara. Yo lo vi y le dio un cabezazo con lo que se puso en la máscara. Este profe un tramposo. Trata de ocultarlo de las cámaras, pero yo lo vi, Eliu. Vi claramente ese robo. El árbitro se ha dado cuenta. ¡Wow! Hay un nuevo campeón del Caribe aquí, Eliu. Hay un nuevo campeón peso completo del Caribe. Aquí está, amigos, el campeonato. Action Jackson ha ganado. Se lleva el campeonato rápido. ¡Qué tramposo! ¡Wow! Eliu, todavía el Supermédico 3 no se ha recuperado. Lo que hemos visto aquí
y perdone que yo me exprese de esta manera, es un robo. Hugo, esto lo podríamos llamar el robo del siglo, porque lo viste tú, lo vi yo, lo vio todo el público que estaba muy molesto. Con el conteo de tres fue sorprendido el árbitro, el vikingo, que estaba prácticamente inconsciente, y le dio la victoria a Action Jackson. Ha llegado King Dog y esto se quiere caer aquí en el auditorio. Le está explicando King Dog lo que hizo el profe, lo que se metió en la máscara, y le está enseñando la evidencia. ¿Dónde fue que golpeó con ese golpe? A la cabeza del Supermédico 3. Y el público, todos aquí en el auditorio, de pie, están protestando. ¡Ha sonado la campana! ¡Wow! Vamos a ver, el vikingo va hacia el camerino de los rudos, Eliud. Entró al camerino de los rudos el árbitro, el vikingo. Mientras tanto, quedan sobre el cuadrilátero King Dog y el Supermédico número 3, que ha perdido el campeonato del Caribe en una forma increíble. Amigos, el árbitro ha cambiado de decisión por descalificación. Retiene el título el Supermédico 3. ¡Wow! King Dog le ha salvado el campeonato. Por aquí se acerca el Supermédico 3. Vamos a escuchar las palabras del Supermédico 3. Aquí ha venido a la mesa. Ha venido a la mesa aquí el Supermédico 3. Action Jackson, ya estoy cansada por la vergüenza que tú me has hecho a mí. Pero me diste un reto y yo acepté. Si tú eres hombre suficiente y quieres este título, yo te lo doy. Pero con una sola condición, que King Dog sea el árbitro especial. Porque si no, no hay lucha para ti. Eres grande y fuerte, pero a esto no lo vas a poder tumbar. Mr. Ronnie Garvin, thank you very much for giving us your time to talk to us. The fans are very anxious to see you. You are a well-respected, tremendous professional wrestler. They have seen some of the close matches you have had with Carlos. They already know you was the Universal Champion before. And on Mother's Day, Sunday, May 12th, at the stadium, Isidoro Garcia and Maya West, you will be challenging Colón for the Universal title. Are you ready for him? I'm always ready. Let me tell you, I'm very impressed. You're telling me that the people are impressed with Ronnie Garvin and very respected. Well, I'll tell you what, you people have good taste because you know a good wrestler and a tough man when you see one. Well, I'm going to tell you, I haven't changed. It's been a little while back, but not that far back. And I'm going to tell you, you better tell Mr. Carlos Colon to hit the gym real hard, because I am a better man than he is. I'm in better condition. I'm just a little bit younger. I'm even a better lover, a better swimmer, hunter, fisherman, whatever. Everything I do it just a little better than Carlos Colon. So that's the message to Carlos Colon. I'm coming after him. I've been traveling the world. I'm wrestling all over. It doesn't matter. I've had that title around my waist, and I'm going to have it again. On Mother's Day, you can put your money on it. Let me translate that to the fans. Amigos, about 20 pounds. Do you think you have what it takes to strip him off from the title? Well, I'll tell you what. You just compare when I step in that square circle with Carlos Colon, who's the meaner and who's the leaner. And I'm going to tell you, I'm a mean, lean machine, and I'm coming your way, and you ain't going to forget Mother's Day. So happy Mother's Day to all the mothers. Con el campeón universal en la acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón, tarde de campeones, domingo 12 de mayo en el Isidoro García de Mayagüez, cuando Carlitos defiende el título ante mano de piedra Ronnie Garvin. Sabemos, Carlitos, le hemos comentado al público sobre tus entrenamientos, la gran condición física que te encuentras, pero también sabemos de lo peligroso que es mano de piedra Ronnie Garvin, un hombre que ya fue campeón universal. ¿Qué va a pasar el Día de las Madres en el Parque Isidoro García de Mayagüez? Bueno, Hugo, primero quiero decirte que me siento contento de que se haya mudado la cartelera del Coliseo de San Germán al Parque Isidoro García de Mayagüez, porque allí caben más personas, y yo quiero que todo Puerto Rico se dé cita ese día y me acompañen, porque la lucha, Hugo, yo diría que es una de las más difíciles de mi carrera. Todo el mundo sabe que Ronnie Garvin me derrotó una vez por el campeonato universal, y él le ha prometido a todos sus amistades y sus familiares que él regrese a Estados Unidos con el campeonato universal en sus manos, y yo voy a hacer todo lo posible para que eso no suceda, pero para hacer eso necesito el apoyo de todos ustedes, y yo sé que la gente de San Germán pueden llegar allí al Isidoro García de Mayagüez fácilmente. Así quiero verlos a todos allí, porque yo estoy seguro que ustedes, apoyándome con sus gritos y sus aplausos, y yo de la forma que me he entrenado y echando el resto en ese cuadrilátero, podemos retener el campeonato universal. La combinación perfecta, Carlitos en el Isidoro García buscando
defender el título con éxito ante Ronnie Garvin. Eso es el domingo 12 de mayo. Primero tienes que preocuparte, Carlos, lo que va a pasar este viernes en el Super Cartelera en Yauco contra un hombre que ya sacó de la lucha libre, por lo menos en este instante, a TNT. ¿Qué va a pasar cuando te enfrentes a King Kong? Bueno, Hugo, yo sé y estoy consciente de que este encuentro mío contra King Kong el próximo viernes en Yauco es uno muy serio y muy peligroso porque, como tú has dicho, sacó de carrera por un tiempo a TNT. No sabemos cuándo TNT regrese. Y el peso de él es el actual campeón de la televisión. Hugo, un tremendo luchador. Pero yo voy a ir a ese cuadrilátero, voy allí a esa cancha el próximo viernes, no solo en busca de una victoria, yo voy en busca de venganza, porque yo llamé a TNT y yo le dije que yo iba a hacer todo lo que estuviera en mi control por vengarlo, Hugo, porque eso que hizo King Kong fue un abuso. Él no subió allí a ganarle campeonato de la televisión solamente, él subió allí con malas intenciones. Él subió, desde que subió al cuadrilátero, subió con la intención de lastimarlo malamente y lo logró. Pero King Kong, prepárate, porque este próximo viernes yo voy con uñas y dientes y no voy a lucharte, yo voy a vengar a TNT a como dé lugar. Si tengo que usar silla, la mesa, lo que sea, pero yo voy dispuesto a darte una paliza y a ponerte respeto este próximo viernes en la cancha bajo techo de Yauco. Ya lo hice con Dick Murdoch el viernes pasado y este próximo viernes lo voy a hacer contigo. Sé que no es nada fácil, sé que te las traes, pero estoy decidido. Y le prometí a mi amigo TNT que yo vengarlo, y sea como sea, lo voy a hacer el próximo viernes en Yauco. Amigos, si va a ser este viernes en Yauco, no se lo pierdan las palabras del campeón universal, Carlitos Colón. Amigos, aquí en estos momentos queremos disculpar al supermédico número 3. Se encuentra muy enojado con lo que pasó en este programa. Nos pide disculpas por no poder hablar con nosotros en estos momentos. Pero sí quieren que ustedes sepan que en el Isidoro García, el domingo 12 de mayo, estará defendiendo el campeonato del Caribe, y King Dog será el árbitro especial para que Action Jackson, como él dijo, no le robase de nuevo las luchas. Esta rivalidad está tremenda, así que ustedes ya saben que el domingo 12 de mayo en el Isidoro García de Mayagüez veremos al supermédico número 3 defendiendo el título del Caribe, King Dog, como árbitro especial. Y este viernes en la cancha bajo techo de Yauco se estará enfrentando en una revancha sin tiempo límite el supermédico 3 a Brad Anderson. Anoche, en un duro encuentro en Yauco, se enfrentó Anderson al Supermédico 3. La campana sonó y fue un encuentro tan y tan cerrado que hay que admitir que Brad Anderson le salió bastante difícil a este Supermédico 3. Inclusive, tuvo en varias oportunidades a punto de derrotar al Supermédico 3, quien tendrá que echar el resto para cuidarse de tan peligroso rival. Brad Anderson está buscando una lucha por el Campeonato del Caribe y él sabe que una derrota del Supermédico 3 le daría automáticamente una oportunidad por ese campeonato. Así que ya lo saben, el Supermédico 3 tiene luchas difíciles en Mayagüez el Día de las Madres, y el próximo viernes en la cancha bajo techo de Yauco, sin tiempo límite, se enfrenta a Brad Anderson. Mayagüez, prepárate a disfrutar de la mejor lucha libre del mundo. Tarde de Campeones, Parque Isidoro García, en Mayagüez, domingo 12 de mayo, a las 4:30 de la tarde, en la lucha estelar, por el Campeonato Universal. El acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón, defiende ante mano de piedra Ronnie Corbin. Por el Campeonato Mundial en Parejas, el moreno Bronco número 1 y el Invader número 1 defienden ante el Samoan SWAT Team. Por el campeonato de la televisión, King Kong defiende ante el Giant Warrior. Por el campeonato mundial femenino, la Monster Reaper defiende ante Candy Divine. Y en acción, los enanitos, Mascarita Sagrada y el Octagoncito chocan contra el Espectrito y el Pequeño Cobarde. Por el campeonato del Caribe, King Kong como árbitro especial, cuando el Supermédico 3 defiende ante Action Jackson. Por el campeonato mundial junior completo, Ricky Santana defiende ante Brad Anderson. El coreano King Kong choca contra Wild Bill Braddock. Precios super especiales, entrada general $5, menores de 12 años $2, todos los caminos conducen a Tarde de Campeones en el Parque Isidoro García, domingo 12 de mayo a las 4:30 en Mayagüez. Cabeza ahora de Garvin por parte del líder 3, magnífica la tijerilla, estimados amigos. Ahí está, dificultades en este momento, el nuevo campeón universal, Ronnie Garvin. El árbitro en este encuentro lo es Ricky Vargas Beníquez. Magnífico encuentro de Capital Sport Promotions, estimados amigos. Qué maravilla, Moyano. Este coliseo nuevo de Macao, que estamos aquí, donde estamos en esta ocasión, amigos. Una maravilla por todos lados. Bonito, acogedor, gente muy simpática aquí reunida en esta ocasión.
y tiene una arquitectura preciosa, Padín. Yo te diría que de los coliseos que yo he visto, puede que este sea el más bonito. Tiene un techo precioso este coliseo, es muy cómodo, buenas butacas, hay buena visión desde todos los ángulos. Sin duda alguna, tremenda facilidad esta que se acaba de inaugurar aquí en la ciudad de Humacao. Y ahí está Ronnie Galvin continuando con el castigo al pecho del Invader 3, buscando rasgar el área de la garganta, tratando de quitarle el aire al Invader. Pero el Invader es un hombre de muchos recursos y ahí está con un buen cantado buscando la suplidora. Vamos a ver si la logra. Ahí está buscando el dominio sobre el Invader 3 por poquitito, mis amigos. Madrugan al Invader 3. Ahí en la esquina del cuadrilátero es arrinconado el Invader 3, castigado con el estómago por parte de Ronnie Galvin, es castigado con la izquierda y con la derecha. Ahí viene Ronnie Galvin con el lance de hombro contra el Invader número 3 por parte del campeón universal. Se defiende el Invader, ataca ahora Galvin, dos veces corridas. Ahí va de nuevo a la carga el Invader 3, de nuevo al pecho, sigue castigando, toma por el brazo izquierdo Ronnie Galvin, va el saque de cuerda contra él y la patada a la hora también. Ahí lo está cubriendo, buscando victoria, uno, dos, ay, 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 por poquitito el conteo de 3 se produce. Saca de cuerdas ahora contra el Invader y ahí se le va por encima el Invader 3 y ahí viene. Ah, pero cuando venía atrás Ronnie Galvin, ahí está el puñetazo de piedra conectado contra el Invader 3. Victoria para el campeón universal. Tenemos a Action Jackson, el hombre que el 12 de mayo, Día de Madres, se va a enfrentar al supermédico número 3 por el campeonato del Caribe con King Dog de árbitro especial. Let me tell you something, Supermedic 3. You good, brother, but you're not good as Action Jackson. I want that Korean championship belt. So you gotta have Kim Duff for the special referee. You can have that slide out of Korea for the referee. I don't care. I'ma still beat you, because I done beat you all over this island, boy. I'm sick and tired of you. I'm sick and tired of Kim Duff. So you just come on down, Supermedic 3. Dice Action Jackson que se va a enfrentar el Día de las Madres al supermédico número 3 y el árbitro especial es Kim Dog, y sabemos que Kim Dog fue responsable de que en estos momentos este hombre no sea el campeón del Caribe, pero lo más importante, Kim Dog, es que tú no puedes meter las manos, tienes que contar una, dos y tres cuando este hombre le gane al supermédico número 3 y se corone campeón del Caribe. Y ayer en Yauco acabamos con el Bronco y el Invader número 1, los humillamos y ahora quieren una lucha el próximo viernes en Yauco con lucha de leñadores rodeando el ring, pero no pueden acabar con nosotros de la misma manera que los humillamos ayer. El próximo viernes lo vamos a hacer porque somos superiores a ustedes. Los hicimos correr, los hicimos alcanzar, los hicimos humillar, porque todo el mundo se dio cuenta de que Action Jackson y el profe son superiores a ustedes y que ustedes, Bronco e Invader, no tienen nada que buscar porque somos superiores, somos los mejores. Y me duelen un poco las piernas por el poco de ejercicio que hice ayer, pero no importa, el próximo viernes estoy en mejores condiciones. Yes. Amigos de Wola Televisión, con nosotros nada menos que el general Skander Akbar, su luchador King Kong, en Tarde de Campeones, domingo 12 de mayo, nada menos que en el Parque Isidoro García de Mayagüez, defiende el campeonato de la televisión ante Giant Warrior. They're talking about it. It's going to be a great afternoon of wrestling in Mayagüez, Sunday, May 12th, when your man King Kong defends the title against the Giant Warrior. The Giant Warrior, just the next in line, the stepping stone to the huge King Kong. And in Mayagüez on Mother's Day, you will go down, Giant, like never before. And I'm a little upset again at the World Wrestling Council for barring the Super Kong's flesh from the top rope. But my attorneys are appealing each and every day. Appealing, I should say. I'm excited. And you, Carlos Colon, Iaco. Did I say it right, Hugo? Iaco. Carlos Colon. That's right. You will feel the wrath of King Kong. He doesn't have to go to the top. It'll just be an ordinary splash and finish you, Cologne. And the list goes on and on. Who else, Hugo? Well, let me translate, General. Está general, amigos, excitado, está violento. Nos dice que domingo 12 de mayo, el Isidoro García de Mayagüez, ustedes van a ver cómo su King Kong defiende el campeonato de la televisión ante el gigante guerrero, que va a ser utilizada como un escalón bien grande, pero un escalón, porque va a caer vencido ante King Kong, quien seguirá siendo el campeón de la televisión en Mayagüez, en el Isidoro García, que está molesto con el Consejo Mundial de Lucha porque le han quitado esa plancha, le han prohibido la Super Kong Splash, la tercera cuerda, pero que nos dice que puede utilizar otro tipo de plancha para acabar con él. Y a Carlos Colón,
Este viernes en Yauco que se cuide, porque puede intentar solamente utilizar una plancha común para acabar con Colón este viernes en Yauco. Está sentenciando también a Colón y a cualquiera que se le mete en el camino. Me preguntó, ¿quién más se mete en el camino de King Kong? Yauco, ¿cómo a ti te gusta? Televisión, King Kong. Y se fue la carga, y la cancha bajo techo de Caguas. El coreano ha salido a vengar lo que le hizo King Kong a su compañero y pareja TNT. Lo dijo que así lo iba a hacer y está cumpliendo su palabra. El coreano ha salido con furia. Esta vez King Kong ya no puede utilizar la super plancha Kong. Se lo ha prohibido el Consejo Mundial de Lucha. Y el coreano luciendo en grande con fuertes golpes sobre King Kong, sus 450 libras, resistiendo la pegada del coreano, le ha dado una lluvia de golpes, pero ahora es King Kong quien castiga a los ojos del coreano, y comienza ahora a soltar sus rudezas. Tremendo cabezazo de este peligrosísimo hombre llamado King Kong. Aquí agarra y muerde a Kim Duck, lo agarra encandado, bien cerrado, y un golpe prohibido a la garganta. Ahí está King Kong. El árbitro lo es el vikingo. Viene a la carga de nuevo el coreano, demostrando que puede aguantar castigo. No le tiene miedo a King Kong. Está hombre a hombre en batalla contra él. Lo lanza el esquinero, va a la carga, y ese fue el error más grande, porque lo esperó con un tremendo lazo. Y ahí está una plancha certera. Lo planchó. 450 libras. Para el último encuentro. Sobre King Kong. La plancha fue impresionante. Nada pudo hacer el coreano. Y así concluye este encuentro. Mayo 12, Día de las Madres. Brad Anderson se va a coronar campeón mundial junior completo cuando se enfrente y derrote a Nico Santana. Hey, Ricky Santana, I faced you twice before. I beat you once. You weaseled your way out of the second time. May 12th, Mother's Day. I got you. Don't get too attached to that belt because it's going to be a próximo encuentro a una caída o 10 minutos de duración. Pesando 210 libras de Puerto Rico, el Colfario. Y pesando 225 libras de Minnesota, Brad Anderson. Lo acompaña su apoderado, el profe, árbitro, el vecino. Ha sonado la campana, vamos a la acción. Brad Anderson para enfrentarse al corsario. Profesor Elio González, este es el primer retador al título mundial junior completo. Y el profe se siente orgulloso de contar con él. Y me parece que es un peligro para el que ostenta ese título, Hugo, porque Brad Anderson sigue todas las direcciones que le da el profe. La violencia con golpes contundentes sobre el corsario. Lo lanza el esquinero, lo mira el enmascarado. Se estrella Brad Anderson. Viene con codazo potente el corsario sobre Anderson. Agarra con furia la cara. Lo lanza, lo mira ahora Brad Anderson. Viene el corsario, se agacha. Viene de nuevo. Y aquí está en una plancha. Y mira cómo lo sacó por los aires. Tiene que tener mucho cuidado el corsario para enfrentarse a este Brad Anderson, que ha demostrado muchas habilidades y es un luchador bastante completo. Maestros ha tenido en su familia Gene Anderson, Ollie Anderson, Arn Anderson y el mismo Ric Flair. Y utilizó ahora la cuerda inferior para como resortera castigar a la garganta. Se burla ahora, saluda al profe, agarra al corsario que está lastimado, lo levanta. Mira esto, el León lo chocó garganta contra la cuerda superior. Continúa atacando Brad Anderson, a su contrario, es un hombre que está buscando ese cinturón, y Hugo, si continúa así, me parece que va a llegar rápido hacia él, porque el profe lo tiene muy buenas condiciones. Ahí está Brad Anderson de nuevo, buscando cómo mermar más la resistencia del corsario. Aquí lanza un golpe enmascarado y otro de nuevo abajo de la quijada. Responde Anderson, conectando ahora en un candado, busca el suplex. Lo
consigue. Y este suplex fue peligroso porque fue frontal, Eliud. El impacto fue soberbio. Y Brad Anderson siguió la lucha que le presentó el corsario, que fue de atacar rápido y con movimientos rápidos y golpeando mucho al corsario en este momento. Lanza la cuerda, viene tackle del corsario, se plancha Brad Anderson, viene el corsario y aquí está un brinco de Anderson. ¡Sorprende! ¡Wow! ¡Estrellón tremendo! Lo enterró la lona, de frente le cayó con toda su fuerza y así se lleva la victoria Brad Anderson. ¿Qué te pareció, Eliu? Sensacional el final de este encuentro. El corsario recibió ese fuerte golpe en su espalda y también recibió la victoria. Vencedor Brad Anderson. La derrota para el corsario. Cartelera del Día de las Madres, domingo 12 de mayo a las 4:30, cuando reta por el campeonato de la televisión a King Kong. Él ha regresado para vengar lo que le hizo King Kong a TNT y de paso buscar el campeonato de la televisión. Será el domingo 12 de mayo en el Isidoro García, Giant Warrior, el hombre que ha destruido a los grandes en competencia en el Consejo Mundial de Lucha. También estará en acción este viernes a las 8:30 en la cancha bajo techo de Yauco. Estará en acción haciendo pareja con Miguelito Pérez para enfrentarse al Samoan SWAT Team este viernes en Yauco. No se olviden el gigante guerrero en acción con Miguelito contra el Samoan SWAT Team. Una super cartelera. Ha regresado a Puerto Rico The Giant Warrior. Amigos televidentes, nos encontramos en la residencia de Karateka Ninja TNT, respondiendo a las llamadas telefónicas de ustedes, las cartas que hemos recibido para averiguar sobre la salud de su luchador favorito TNT. Y en este momento, TNT, vamos a hacerte la pregunta para que este público se entere. ¿Cómo estás de salud? ¿Qué está pasando con TNT en estos momentos? Hugo, me siento un poco mejor. Le quiero dar las gracias a todos esos fanáticos de la lucha libre que se han preocupado por mí. Han escrito muchas cartas a la Capitol. Han hecho muchas llamadas, los familiares a mi hogar. Muchas gracias a todos ellos por preocuparse por mí. Y Hugo, me siento bien contento porque las pruebas todas salieron negativas. Y en esa parte me siento, eso me da fuerza, Hugo. Tremenda noticia, TNT. Eso es así. Y Hugo, en un futuro no muy lejano, TNT espera estar luchando ya en ese cuadrilátero. Y a King Kong, que se cuide, porque el Karateka Ninja TNT... esto se lo va a desquitar. ¡Wow! Tremendas noticias de TNT. Nos sentimos contentos de poder brindarles a ustedes esta información. ¡Mayauco! ¡Este viernes a las 8:30!
República Dominicana, el Bronco número uno. Los campeones mundiales en pareja. Árbitro, el Bisingo. Vamos a la acción, lucha en parejas, State Patrol, Lieutenant James L. Wright y el Sargento Dudley Do-Right para enfrentarse a los campeones mundiales, el Invader 1 y el Bronco, el compañero y profesor Elil González con los comentarios. Bueno, y veamos ahora lo que pueden hacer de State Patrol frente a el Bronco número 1 y el Invader número 1, campeones mundiales en parejas. Sabemos de la calidad de estos luchadores. Y veamos qué sucede, compañero Hugo Sabinovich. Comienza el Bronco número uno en batalla contra el teniente James L. Wright. El Bronco lo observa, cauteloso. Vamos a ver lo que sucede. Estudia el estilo el Bronco, toma de árbitro, domina inicialmente. Presión y el público en el coro con el Bronco. Se produce relevo entre el Invader 1. Entró el Invader 1 moviéndose rápido como siempre y demostrándole a su contrario, aquí estoy yo. Relevo y entra el Bronco, que está buscando altura y lo consiguió. El Bronco ahora atacando al teniente James L. Wright. Ellos son de State Patrol, hicieron un comentario. Cuando se acercaban aquí al ring, dijeron las siguientes palabras, hablando de este servidor, que si ellos fueran policía de carretera aquí, nos dicen que ellos me meterían en la cárcel porque yo no merezco estar aquí. Fueron los comentarios del teniente James L. Wright. Yo no sé por qué siempre he querido luchar de alguna manera por la presión que ejercen los combates, o yo no sé qué, siempre me meto en problemas con ellos, pero así es mi trabajo. Y aquí estamos viendo cómo el Invader está dominando al sargento Dudley Do-Right. Yo creo, Hugo, que lo que sucede es debido a la imparcialidad de uno. Uno narra lo que uno ve y uno le lleva a ustedes lo que vemos y eso les molesta mucho a ellos. Ahora tienen unos contrarios bien difíciles en el Bronco número uno y el Invader 1. Aquí está, buen bloqueo por parte del Invader 1, se produce relevo. Entra ahora el Bronco, cuidado, ahí está el Moreno, con fuerza y una buena derribada lo llevó hacia el frente. Conectando con furia la llave, el Bronco lo atrapa ahora, buen candado al frente. El Bronco dominando al sargento Dudley Do-Right y lo lleva a la lona. Cerradito, se descubre a tiempo el sargento. El Bronco lo observa, se mira y está en el esquinero ahora. Yo creo que ya estos patrulleros saben que tienen frente a ellos unos grandes luchadores en el Bronco número uno y el Invader número uno, que han luchado en una pareja como si hubieran luchado toda la vida. Entró el Invader 1, rápido, dominando al sargento Dudley. Y en las luchas que son vistas en la República Dominicana, luchadores que gustan muchísimo, está el acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón, está TNT, que en estos momentos se encuentra lastimado, también está el gigante Guerrero, y por qué no decirlo, el Caribbean Express, Miguelito Pérez y Huracán Castillo. Pero cuando se habla República Dominicana del Bronco y de su compañero el Invader, son favoritos grandes allá. Y aquí está dominando el Bronco al teniente James L. Wright con buena presión a la muñeca. El Bronco número uno con sus ejecutorias aquí en Puerto Rico también ha demostrado que es número uno. Y con una pareja como el Invader uno, ahí hay dos número uno. Un caso serio y particular. Está el teniente James L. Wright atacando al Invader número uno. Le llama la atención el árbitro, el Vikingo. Ha soltado sus rudezas el teniente L. Wright. En la esquina ruda, cuidado con el sargento, haciendo trampa y le están dando tremendo golpe los patrulleros del State Patrol. Ahora dominando al Invader, lo lleva a la lona con buen candado frontal este tremendo sargento Dudley Do-Right, bien aprisionado. El Invader trata de defenderse, bueno el bloqueo. El Invader cerca de la esquina ruda dominando el sargento Dudley Do-Right, perdón, sobre el Invader. Pero aquí está el Invader, se zafa de la llave y es llevado ahora hacia donde está el teniente James L. Wright.
quien conecta fuertes golpes desde afuera. El Bronco entra a protestar. Hugo, yo he notado que ya el sargento Dudley Do Wright se dio cuenta de la fortaleza física del Invader y aprovecharon todas las oportunidades para atacarlo ambos, y el sargento le dio fuertes golpes en la espalda al Invader. Ahora es el teniente James L. Wright quien tiene al Invader. Pide relevo y entra el sargento nuevamente. Continúa la acción. Y aunque la fuerza es muy importante y los músculos, no se puede negar que la lucha es lo más esencial, el recurso luchístico. Y aquí el Invader es de nuevo castigado en la esquina. El sargento castigando con fuerza. Cuidado con el Invader. Ahí está. ¡Wow! Tremendo marronazo al pecho. Y otro más. ¡Qué impacto! Ese golpe que le propinó el Invader fue fuertísimo. Retumbó. Relevo y entra el Bronco número uno. Está pagando fuerte esta pareja su osadía. ¡Wow! ¡Lo encerró! ¡El Bronco con su llave favorita! ¡Y los campeones mundiales! ¡Se han llevado la victoria! ¡Qué sorpresa para el sargento! ¡Nunca vio venir esa llave! Y aquí en el auditorio de Miramar han triunfado el Invader y el Bronco. Estos patrulleros deben haber aprendido la lección de que en Puerto Rico la lucha libre es muy fuerte. Victoria para el Bronco número uno y el Invader uno. Macha West, prepárate a disfrutar de la mejor lucha libre del mundo. Tarde de campeones, Parque Isidoro García, en Mayagüez, domingo 12 de mayo, a las 4 y 30 de la tarde, al 5, Hora Televisión. Un placer siempre compartir con ustedes esta hora. La invitación cordial para que sean parte de Tarde de Campeones, el domingo, Día de las Madres, 12 de mayo, a las 4 y 30, en el Parque Isidoro García de Mayagüez, con precios súper especiales. Entrada general, $5, menores de 11 años, $2. Veremos en la lucha estelar por el Campeonato Universal, Carlitos Colón contra Mano de Piedra, Ronnie Garvin y otros superencuentros. Esto será nada menos 12 de mayo, domingo a las 4 y 30, celebrando el Día de las Madres en el Parque Isidoro García de Mayagüez. Superencuentros, Tarde de Campeones en Mayagüez, el domingo 12 de mayo a las 4 y 30. Y la invitación para que estén con nosotros este viernes a las 8 y 30 en la cancha bajo techo de Yauco. Yauco, prepárate para que disfrutes esta super cartelera este viernes a las 8 y 30. Invitamos no solamente al público de Yauco, sino de toda esa área alrededor de todo Yauco, de todas esas ciudades, para que estén disfrutando de la mejor lucha libre del mundo este viernes a las 8 y 30 en Yauco. En la lucha estelar, Carlitos Colón choca contra King Kong y otros superencuentros este viernes en Yauco. Pendiente la programación de Hora Televisión, el canal 5, para que disfrute de la mejor programación en el área este de Puerto Rico. Y una vez más, domingo 12 de mayo a las 4 y 30, Tarde de Campeones en el Isidoro García de Mayagüez. Precios especiales. Que la pasen bien. Buenas tardes.